Párrafo eh, perdón 5 podemos ver que lo esencial de levantarse lo más importante, importante de eh, levantarse uno eh, a del dormir es a través de los buenos puntos que con, con, encontramos dentro, de la, de la persona encuentra dentro de sí mismo. Afilu, <información> que has shalom, aun cuando él, has shalom, okay. okay. va okay. madre, gata, está eh, en lugares muy, muy bajos, has shalom, como hemos hablado, donde dice en Shira shirim Joran y soy negra, pero no... Soy negra, pero no, pero soy hermosa, porque esta negrura no, no aplica a mí. Esos son unos clipot, no, no aplican a mí. Esto es esta negrura no es mía. En verdad la Neshamah eh, es una luz muy brillante, muy muy brillante. de nasim y a través de esto la persona puede crear música, canción, canal, como hemos hablado, como hemos hablado. Porque precisamente de noche es el tiempo de el dormir de Hasheina. Y ahí es cuando la Shina clama y llora con, con unas, unos llantos eh, muy fuertes, como es con como es conocido ¿no? en, en Jeremías. Eh, 31, el versículo 17 creo que es. dice que Rachel, me vaca Albanea, Rachel que representa a la Shchina, me Albanea siempre está llorando, ¿no? con unos, unos llantos muy fuertes. De al Hanal. Y esto aplica, esto alude a lo que hemos hablado hasta ahora. Porque cuando la persona tiene que apoderarse, tiene que ser fuerte contra este aspecto del dormir, al -adam, eh, perdón, cuando, cuando el aspecto de, de dormir se apodera de la persona, el dormir espiritual se apodera de la persona, <coughs> Entonces la persona tiene que buscar y escudriñar y encontrar en sí mismo buenos, buenos puntos. Y a través de esto la persona se levanta de su sueño. Y esto es lo que está escrito en Tehilim, versículo 77. Perdón, capítulo 77, versículo 7. Es eh, que era balaila. Yo recordaré mi, mi canción balaila, específicamente de noche. Y con mi corazón hablaré y en mi espíritu buscará. Es decir, la porque la noche y la oscuridad corresponden al dormir, y es precisamente allí im que con mi corazón hablaré palabras y mi espíritu buscará un y es decir que yo voy a buscar ese buen ese buen espíritu, ese buen punto de y a través de esto se crean las canciones y es por eso es que que David Amélez dice recordaré mi canción de noche en los tiempos difíciles es que era y y a través de eso la persona puede tener la fuerza para levantarse de su sueño su dormir, a través de encontrar esos buenos puntos en sí mismo. Y esto es precisamente a través de esto que se, que se logra el, el, la, la, esencia, la esencia del tikkun, de la rectificación de la tefila, de la oración. Porque la tefila. Solamente es a través de que cuando la persona puede ameritar encontrar en sí mismo buenos puntos, que corresponde a cantaré a Hashem a mi Dios con el poco bien que queda en mí. Veseo y esto es el orden de la tfilah tenemos en, en el en el en la cuando oramos tenemos un orden no sé ahora si ¿no? hay un seret fila no shebat hilah korbanot uktoret que al principio comenzamos con korbanot con las eh, lo, lo que aplica con las korbanot y los ktoret, los incensios she'en birurim y esto es eh, esto corresponde a las a las mezclas she'motsim umi bareirim nekutotovot que encontramos los buenos puntos a Philip Beginat Behemoth, porque una persona que ha bajado de su nivel de, de Adam, de hombre, baja a un nivel de Corbanot, de, de, de un animal, Behemoth, para poder ser, poder ser, ser traído al, al a ser sacrificado. Y ahora tenemos que elevar a esa persona, por eso se llama un Hola. ¿vale? Hola de Aliyah. De, elevar a esa persona. Entonces, encontramos los buenos puntos en Behemoth en, en, en animales. ¿Okay? Y también esto aplica a, a los uh, a los que encontramos estos buenos puntos en en, 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 las, en, en las animales mit uh, mitji, a mitakhlit con el propósito de elevarlos, como es sabido, como es conocido y carvejinat korban, porque esto es la esencia, lo, lo principal en el korban. Lejalot mi vejemale Adam, de elevarlo del nivel de animal al nivel de hombre. ¿No? Y hoy en día, obviamente, no tenemos estos korbanot. ¿Cómo lo podemos hacer? Dicen nuestros sabios que el shulchan, el shulchan, es. Es eh, comparado al altar. Por lo tanto, una persona cuando está comiendo debería comer como un mensch, como una, un hombre, okay, de sila beraja, Muchas personas comen, especialmente en Yom Tov, Shabbat, una comida de dos, tres horas. Y cuando es tiempo de benching, es tiempo de, 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 de sila berajá, ¿no? de birkat masón, eh, lo hacen en un minuto, tres horas para, para y, y no hablan casi ni 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 de retorá. y eso es algo que tenemos que, que estar siempre conscientes de nuestro 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 comer no es comer estamos elevando esos buenos puntos no esas chispas que están en, en esas comidas y a través de eso es que podemos rectificar nuestro pecado que nos causó que nosotros bajemos no del nivel de de Adán al nivel de Behemoth, y esto es esto también alude corresponde al incienso que incluían en ellos helbena helbena era un ingrediente que olía horrible horrible hayeno es decir que estaba mezclado dentro con lo bueno a Philip Shai Israel Aún con los pecadores de Am Israel y Beginat Helvena, que corresponde a Helvena, tiene un, un olor bien, bien feo. Y hablamos en la lección anteriormente de que una persona que quiere ser Hazán no puede ser Hazán si esa persona no quiere incluir este tefilot de X personas. Yo voy a ser Hazán, yo voy a, a, a representar al Shili, a, al Sibur, a, a la congregación pero en mi mente yo no voy a recibir a este tefilot de este hombre porque este fulano me insultó por tanto yo no voy a recibir yo no voy a incluir mi tefilá con él esa esa tefilá de toda esa congregación no es recibida okay tibur dijimos antes que eh, qué quiere decir congregación no Tzibur tibur es el enviado del tibur de la congregación es rachetevot tzadik Beinoni... Y la Babila Resh es Urshai. Tiene que incluir a esas tres personas. No puede decir, no, yo nada más voy a incluir las buenas cosas. Y Hashem, Hashem es eh, 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 así, eh, él, él es bueno para todos, no, no solamente para que hacen bien con ellos. Y nosotros tenemos que emular a Hashem con el aspecto de Gésés, de encontrar los buenos puntos en todas las personas que están ahí en, en esa congregación. ¿Sí? Entonces, aún en poshe Israel, enot filá, no, uh, per, uh, perdón, poshe Israel, como dijeron nuestros sabios, mizé she'en she'en bat poshe Israel, que cualquier tefila que no incluye a los pecadores de Am Israel, esa tefila eh, no es aceptada. No es, no es considerada una, una, una tefila, como está escrito en Crito, página 6b. Que ketoret, porque la esencia de la tefila corresponde a ketoret. Y a través de, de separar y encontrar los buenos puntos a Filip, a Israel, aún en los pecadores de Israel. Helvena, que corresponde a Helvena, a, Helbena, a esta, esta especie que olía bien bien feo, canal como hemos hablado. Zevginat Ejad Azar Samanektoret. Y esto corresponde a las 10 especies del Ketoret, las 11 especies, perdón, del Ketoret Hayeno, es decir, azará Samemanim, las 10 las eh, especies. Hutz Helvena, fuera de Helvena. ¿no? Las 10 especies excluyendo Helvena. Zevginat Asaramine Zimra. Y estas 10 corresponden a las 10 clases de canción. Y como hablado, habíamos hablado anteriormente, ¿no? que el, el, la persona que. La persona. Eh, cuando, cuando incluimos esas 10 tipos de canción. Okay. Como habla esta misma para allá habla sobre sobre eso una, una palabra muy interesante, ¿no? De lo que dijo, lo que le, lo que dijo la para allá sobre en la para allá, déjalo Cuando dice da ver el Aarón ve a Marta el ave, dile a Aarón y habla con Aarón y dile, déjalo teja, el mul penea menorá que cuando enciendas las luces de la menorá, ¿no? deberías hacer, deberías encender las, las, las lámparas hacia la menorá, siete lámparas. ¿no? Entonces Aarón dice, dice, dice la para allá. Vaya Aarón, dice, a Aarón el mul pene a menorá y Aarón hizo, eh, hizo, lo hizo así como fue ordenado, ordenado hacia la menorá. Entonces, interesantemente, a Aarón a no, nos viene a explicar las palabras que, ok, ¿por qué tiene que decir quien Aarón, El, hacia. Las palabras él, si las invertimos, ok, primero las invertimos, forma la palabra lo, que Aarón no aceptaba el no, yo no puedo acercar, esta persona no lo puedo acercar a Hashem, este, este no lo puedo acercar a Hashem, no, él no aceptaba eso. ¿no? Número uno, número dos, el nombre de Aleph Lamed de Hashem, uno de los nombres Hashem, simboliza Geset, como está escrito, como está escrito, ¿cómo es el versículo? Eh, kel Geset Kolayom, ¿no? el, el nombre de Hashem es Kel Geset Kolayom, Geset Kel Kolayom, en Tehilim 53, 52, Geset Kel el, 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 la bondad de Hashem todo, el día entero. Okay. Entonces, a Arona Cohen, ¿por qué la, 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 la Torah nos dice Ken? La palabra, ¿Qué tiene que ver Ken, esa palabra? Está de más, esa palabra. ¿no? Entonces, la, el Ken eh, en Gematria tiene el valor numérico de 720 si usamos la Gematria de Menanspach. Es decir, las últimas letras a veces las podemos usar y cambiarla. Entonces, por ejemplo, la TAV es 400, right? La TAV es 400. Entonces, le siguen le sigue en diferentes eh, letras, ¿no? que son las menas, las half sofit, la mem sofit, la nun sofit, la la pace sofit y la size sofit. Entonces, continuamos ese orden de 400 y 500 sería of sofit, 600 sería mem sofit. 700 serían Nun Sofit, 800 Pays Sofit y 900 Tzadi Sofit. Por tanto, Ken es 20, Kaf 20, y Nun Sofit es 700. 700 más 20, 720. Que son las 10 clases de canción que habíamos hablado. Ahora acabamos de mencionar, ¿no? Azaramine Zimra. Las 10 clases de canción que simbolizan Gesed, porque es el nombre Yud. Yud yudke, yudke ¿no? lo habíamos hablado, ¿no? que tiene el valor numérico de 10, de 72, perdón. Entonces, 10 tipos de canción por, por 72 son 720, que es la palabra Ken, como en el aspecto de Ken, sí, sí te puedes acercar, sí te puedes acercar a Hashem. ¿Cómo? Encontrando, uh, inclinándote al lado de Hesed, ¿ok? inclinándote al lado de Hesed y juzgándote a ti mismo de forma favorable zevichnat asaraminezim ra y esto corresponde a los diez tipos de canción en nasim umotim ha a través de separar y de encontrar el bien israel eh, dentro de, de los pecadores de am israel que corresponde a helvena